encontramos en Kitsania. Claro, es el avance de obra. Kitsania está padrísimo, en serio. Cada palabra que me dieron en el recorrido se me aumentaron las ganas de venir aquí. ¿Y a ti, Regina? Claro, aquí vinimos a ver que todo en la hora de la inauguración esté perfecto. ¿Quieren saber por qué traemos estos cascos? Era para ver si funcionaban los cascos, a ver si eran de buena calidad. ¡Oye, Regina! ¡Oye! Amigos, ¿quieren ver el video que hicimos? Así que... ¡comenzamos! RafaYRegina.com. Kitsania. El día de hoy yo le doy un 9 de calificación a Kitsania. ¿Te digo por qué? A ver, Regina, cuéntame por qué. Porque el día que la inauguren, ahora sí ya le voy a dar un 10 porque ya va a estar terminado. Claro, y aparte tú has tenido la suerte de venir desde el día que vino el avión. Y hoy verlo ya en este avance de construcción, pues me imagino que lo ves increíble, ¿no? Sí. Escuchado del Kitsania 4.0, ¿nos puedes platicar qué es eso? Mira, Kitsania 4.0 es la evolución de Kitsania. Kitsania es una empresa que siempre está evolucionando, pero esta es su última evolución, la más nueva. Lo que estamos buscando es integrar actividades nuevas, profesiones y oficios del futuro, pues como tú hoy día estás haciendo una profesión del futuro que antes no existía, y todo el tema de involucrar la innovación, tecnología, responsabilidad social, emprendedurismo en muchas de nuestras actividades. Maricruz, ¿nos puedes platicar de las cosas que podemos encontrar aquí en Kitsania? Mira, en Kitsania vas a poder encontrar más de 50 actividades distintas, diferentes roles y profesiones. Vas a poder ser bombero y apagar un incendio, vas a poder llevar a cabo un rescate como una persona de protección civil, vas a poder ser bloguero en nuestro periódico, vas a poder llevar a cabo un programa de radio de forma digital, vas a poder hacer tus propios kitsos y ponerle toda la tecnología que hoy está de vanguardia en los billetes, en temas de seguridad. Vas a poder ser un agente secreto, vas a poder hacer tu propia pizza, hacer tu propio sushi, vas a poder hacer tu propio dulce, tu chocolate. Bueno, y así vas a poder trabajar en 1000 actividades y jugar y aprender al mismo tiempo. ¿Cuándo lo abren? Bueno, pues esperamos abrirlo en el último trimestre del año. Ya estamos ahorita en el mes de agosto. Estamos empujando, como pueden ver, estamos al 70% de la construcción. Mucho de lo que hoy ya está levantado son los edificios y ya se están trabajando los interiores y el diseño. ¿Dónde está ubicado? Bueno, estamos en Plaza Patria, en la avenida Patria, en Plateanorte,
Aquí estamos dentro del centro comercial, es una área nueva que se está desarrollando solo para Kitsania y bueno, donde los estaremos esperando, van a entrar a través del avión, lo primero que van a ver es un avión completo de Interjet, que ya lo viste ahorita, pero no todos los niños lo han visto y está increíble. Está grandísimo. Padrísimo, ¿a poco no se te hizo? A mí también me encanta. Es la primera vez que Kitsania tiene un avión completo, imagínate. ¿Viste el tamaño de las alas? Sí. Agárrate, ¿verdad? Solo que no va a volar, ¿eh? Pero ahí va a estar. Hace unos días nos llegó una cartita. ¿Ya les puedo decir qué dice la cartita? Yo creo que todavía no, pero lo que yo sí les puedo decir es que Regina y Rafa son grandes embajadores de Kitsania Guadalajara. Ellos nos han acompañado desde el día que llegó el avión desde la Ciudad de México a Kitsania Guadalajara. Han estado siguiendo día a día lo que estamos haciendo y ellos seguirán dándoles tips y noticias de Kitsania, no solo de Kitsania Guadalajara, también de Kitsania Santa Fe, Monterrey y Cuicuilco. Y por supuesto, les van a dar la premisa antes que todos. Amigos, así que ya saben, cuando inaugure, aquí los quiero ver. Así que ya saben, sigan a Kitsania en sus redes sociales y a nosotros también. Y manténganse al pendiente de nuestras redes sociales porque a lo mejor sacamos una noticia de algo. No sabemos. Una sorpresita. Sí, podría ser. Muchas gracias. Thanks, Cal. Voten para nosotros, Rafa y Regina. El partido NRR. ¡Inclínense ante nosotros! ¡Inclínense, plebeyos! Hola. Hola. ¿Quién eres? Cristian, el ministro de comunicación en Kitsania. Mucho gusto, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre el nuevo Kitsania y el anterior? Sí, claro, ustedes conocen el anterior. Y el anterior, pues, estaba muy enfocado en todos los niños. Y durante estos 19 años, imagínense, estamos en 19 países, tenemos 24 centros. Y de todos ellos aprendimos un poquito de cada uno. Y hoy lo que vamos a traer a Guadalajara es, de todo ese aprendizaje, vamos a traer el mejor Kitsania y la mejor experiencia de Kitsania a Guadalajara. ¿Y qué es? Pues es, ya no simplemente los niños van a poder jugar, pero también los papás van a poder jugar con los niños y vivir esta gran experiencia. Van a poder hacer, por ejemplo, van a poder hacer sushis juntos, van a poder hacer pizzas juntos y varias actividades. También, por ejemplo, a ustedes veo que les encanta ser blogueros. Bueno, pues hay nuevos empleos y nuevos oficios que están buscando ustedes. Entonces, pues imagínense, vamos a tener mucha más tecnología, vamos a tener un lugar en donde van a poder ser blogueros y vamos a darles todas las herramientas para ser blogueros y este tipo de oficios. O sea, o por ejemplo, utilizar la tecnología de punta para ser un médico excelente, ¿no? Entonces, esos son ese tipo de diferencias las que estamos buscando en Kitsania y la verdad es que las nuevas experiencias que traemos son aún más divertidas. Bueno, tengo una duda, ¿por qué existe Kitsania en el mundo? Bueno, Kitsania en el mundo, Kitsania en algún momento, todo surgió porque uno de los fundadores, bueno, de hecho todos los fundadores como que tenían esta cosquillita de ver cómo lograban mejorar al mundo y lo que dijeron es, oye, pues pensemos en los niños y ayudemos a los niños, inspirémoslos a que ellos, que son el futuro del mundo, pues busquen mejorarlo y no simplemente que podamos conectarlos con sus sueños, sus pasiones, para que ellos lo logren a partir de sus pasiones, pero también vamos a darle las herramientas para que lo hagan. Entonces, por eso, cuando tú vas y te puedes convertir en un gran bombero, o en un doctor, en un veterinario, o en un pritzero, etcétera, te estamos enseñando justamente a cómo ser un buen ciudadano y cómo contribuir a tu comunidad de esa manera, porque lo que busca Kitsania realmente es mejorar el mundo. Rafita, ¿nos puedes platicar sobre un pabellón? ¡Claro! ¡Hay demasiados! Y este es el primer Kitsania que tiene un avión completo. ¿No te sorprende, Regina? Sí, mucho. Imagínate llevar un avión y luego ponerlo aquí. Sí, como nos dijeron ahí la muchacha que anduvo hablando, que quién sabe cuántos permisos le pidieron para atravesar el avión y para que quiera un avión en una grúa. ¿Y cuál fue tu favorito?
Pues tengo varios, pues de la fábrica de chocolate de Kinder, el del avión. No sé, cuando ya inaugure, pues vemos para ver qué tan padres están. Ay, también podemos llevar al azul, ¿verdad? Claro, claro. Porque luego nos dicen, no, no te vas a llevar al azul, nunca va. Esta vez sí va a ir. Esta vez sí va a ir azul, ¿eh? Y bueno, a ver qué sí. A mí se me hace muy padre que cada vez que trabajen te den como kitsos, que es como la moneda y el billete de aquí. Y los puedes intercambiar por comida o por algún souvenir de aquí, de como de cuenta que hay un mini Liverpool. Sí, eso está súper chido que esté Liverpool o también fue o la farmacia o la superfarmacia Guadalajara. Sí, y también que puedes crear tus propios jugos, tus propios chocolates. No crear, hacerlos. Tal y tal como la fábrica. Y también está muy chido que tú puedes hacer tu propio trabajo como bombero y muchas cosas más. Ay, sí, nos platicó del recorrido que a los niños les encanta el de bombero, que es el más tardado, pues el que más les encanta porque les encanta subirse el camioncito, ¿no? DHL. Que tú haces los paquetes, las entregas, y hay dos trabajos, que es el de tú los repartes y hay otro de que tú los recoges. O van por grupos, que uno es el que los envía a los stands y el otro es el que los recoge. Sí. ¿Y cuál te gustaría hacer cuando llegues? Aquí a Kitsania, cuando lo inauguren, claro. Pues no sé, nos van a recibir por el lado del avión. ¿Pero cuál te gustaría hacer? No sé, hay tantos que escoger, Regina, no sé. Todos a la vez, ¿verdad? No, todos a la vez. Bueno, ya saben que muy pronto van a ver el nuevo Kitsania. Y ahí en Plaza Patria, ¿no, Regina? Se está, ¿no? En Kitsania 4.0, ¿verdad? Así que para que ya cuando lo inauguren vengan a verlo. Es en unos meses. En octubre. En octubre. Ya falta bien poquito para que lo inauguren. Y Azul va a ir, ¿eh? ¡Ay! Aquí lo vamos a andar paseando. Va a ser la primera vez que viene Azul en algo, ¿verdad? Bueno, en... No es la primera, pero... Estaría muy padre que Azul viniera y nos acompañara. Bueno, informa para ustedes, Regina Arceo, ¿y? Regina. Rafita Arceo, ¿y? Regina Arceo, ¿y?